Hola gente, bueno, la idea de este video va a ser responder al tag del AcuarioTuber al que me retó Lucas de Acuarios Posada. Vamos a tratar de que sea rápido y dejarlos con un video de mi acuario. Bien, la primera pregunta del tag es si prefiero acuario marino o acuario de agua dulce. Y la respuesta es obvia, prefiero los acuarios de agua dulce, porque me fascinan los biotopos de agua dulce y no le veo mucha gracia a los marinos. Aunque se vean lindos, a mí no me llaman la atención. La segunda pregunta es, ¿agua caliente o fría? Prefiero, por el tipo de peces que me gustan a mí, prefiero el agua caliente. Mantengo peces subtropicales nativos acá de mi región y son peces que van mucho mejor en agua caliente que en agua fría. Por eso, y además, los biotopos que se pueden armar en agua caliente son mucho más bonitos que los de agua fría. La tercera pregunta, ¿planta favorita? Bueno, en el tema de plantas, la planta favorita es el jacinto de agua o camalote, que la verdad es una planta más para estanque que para acuario, porque es una planta flotante. El pez favorito. Mi pez favorito creo que no hay que decir mucho porque se nota que el pez que más me gusta son las coridoras, el género coridoras en sí. Pero dentro del género coridoras, la que más me gusta es la coridora Eneus, que es inclusive la que más tengo y la que suelo recolectar en cantidad. La quinta pregunta. Planta que menos me gusta. Bueno, la planta que menos me gusta sería... Esta está difícil porque la verdad todas las plantas son lindas, pero la que menos me gusta por el hecho de que se convierte en plaga fácilmente es la salvinia. Las del género salvinia se fácilmente, así como la lenteja de agua. Y bueno, esa sería la que menos me gusta a mí. Ahora el pez que menos me gusta. Bueno, en realidad no me gustan dos peces a mí. El pez que menos me gusta es el primero de todo, es el Carassius auratus, o sea, los goldfish. Y el segundo pez que a mí no me gusta es el Cyprinus carpius, la carpa o la koi. Esos peces no me gustan para nada. Uno por el hecho de que son asiáticos y a mí me gustan los peces nativos. Y el otro es porque le dan mucho protagonismo y es un pez común y sencillo como cualquier otro. Y eso a mí por un lado no me hace que no me agrade mucho. Comida casera o comercial, esa sería la número 7. La verdad, yo creo que lo mejor está en combinar las dos. En un poco de co tener como base la comercial, pero complementar con comida casera, por ejemplo, yo las coridoras le complemento con calabaza, con corazón vacuno, lombrices, larvas de mosquito, que también le sirve mucho a los tetras. También consumen caracoles, como los planorbis. Después viene la 8, iluminación LED o de tubo. Bueno, de tubo nunca tuve, tengo la pequeña lámpara LED que tengo desde siempre y la verdad, yo seguiría con LED, no cambiaría tubos. La número 9, acuario perfecto. Bueno, un acuario perfecto para mí sería un acuario de unos 5.000 litros. De sustrato que tenga arena de río, rocas de la costa, tronco de la costa, que tenga peces de pequeño porte nativos y que cuente también con una densa vegetación nativa. Podría decir que es un acuario autóctono de buen tamaño con pequeños peces para que se luzca bien el paisaje que se forme y cada grupo de pez. Ese sería el acuario perfecto para mí. Y ahora la última, la 10. Tengo que nominar a otros dos canales. Y sería Acuarios Gerona y... Ese sería uno, Acuarios Geronas y Guarda Forestal sería el otro. Eso sería todo.